Salve, care amiche e amici che mi seguite nel mio canale Sant'Enchan di YouTube. Anche oggi abbiamo un tutorial di gastronomia casareccia e oggi affronteremo il tema facendo merenda con una merendina tipo, qua non si capisce bene che cos'è, tipo un flan liquido con perline colorate M&M, vedete? Bene, adesso poi mi accendo la tele per i classici diritti d'autore che la radio... Alguna vez puede caer encima nuestro, ahí todo se vuelve más cristalino. E siamo ora al unpacking di questa merendina, di questo dolcetto. Circunstancias puede hasta podría tener delegaciones públicas que no me interesan porque estamos hablando de derecho, pero mucha gente que ha criticado, que ha dicho no, no, la garantía no. Ecco qua, si divide di due unità. Una che c'ha un pochino perdido su puesto, non so come, e l'altro le caramelline. Allora l'alluminio via, le perline colorate, programma piccante sempre di Mauro. E a veces en esos casos complicados, donde quizás haya un ADN y no sabemos si va a haber más, porque la verdad que no sabemos si va a haber más ADN, si va a haber más pruebas en contra de Mancheri, si puede aparecer otro imputado, tal vez o no. Voilà, mejor la magia. Llegar a la oralidad y ahí plantear lo que pase, antes de seguir peleando en esta etapa de instrucción. Bueno, en realidad, mira, en esto también lo que tú haces. Ecco qua come si mangia. Si mischia e si mangia. È tipo un budino. Però sciolto. Tipo sciolto. Uno va a pescare i confetti di cioccolato. Com'è? Buono! Dolce! Poi si scioglie il colorante. Quindi, tutti saranno di cioccolato, però c'hanno... eccezionale. Buono. Io dicevo, i colori si sciolgono, tanto poi sanno tutti di cioccolato, i confetti. El 25%, digo. Lo que indica de alguna forma es que en los últimos años la brecha se acortó, ¿no? El proyecto de ley propiamente dicho, el proyecto del diputado Héctor Recalde, prevé que las empleadas
con sueldos inferiores tengan igual derecho a la misma suma. Veamos las características del proyecto que están en la próxima placa, para que ustedes vean cómo el proyecto tiende a equiparar esta diferencia salarial entre hombres y mujeres. Si la mujer cobra un sueldo de 4.000 pesos, estamos hablando de un sueldo hipotético, por supuesto, y un varón con la misma función y con las mismas condiciones recibió históricamente 5.000 pesos, es decir, 1.000 pesos más, la damnificada tiene que recibir el próximo año 13.000 pesos más, es decir, 1.000 pesos más por mes, más un plus del aguinaldo de otros 1.000 pesos. Lo que suman estos 13.000 pesos. ¿Eso es una indemnización? No, ahora viene la parte de la indemnización. Esto sería, digamos, la equiparación propiamente dicha. Pero el diputado Recalde también prevé lo de la indemnización. Bene, questo per oggi è stato il nostro tutorial di gastronomia casareccia, cucina domestica. Prossimamente ne farò un altro. Ho tante altre merendine da mangiare, quindi forse farò dei tutorial di gastronomia casareccia sui dolcetti. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi, forse caricherò qualcosa sui libri. Ciao!